saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido, ¿eh? Pita el árbitro y el balón en juego. Iniesta abre el juego a la banda. Menudo repertorio tiene este chaval. Ha salido en el momento justo. La cuelga rápido. Iniesta. Un Titi. Iniesta. Messi. Esto será saque de lateral. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Abre el campo. Un Titi consigue esa falta. Luis Suárez la controla Iniesta. Balón raso al hueco. Pelotazo en largo hacia adelante. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Iniesta mete un centro rápido. La manda al centro. El esférico sale despejado. Esta es buena. ¡Gol Barcelona! Un gol fantástico en todos los sentidos. Messi marca el cuarto de esta temporada. Puesto por delante a las primeras de cambio. Arda Turán. Jordi Alba. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La defensa despeja ese centro. Tiene un disparo claro. Intenta colar ese balón. La defensa la manda lejos esta vez. ¡La tiene! Será saque de banda. Balón al carril. Sale de la presión. Llega la ocasión. Ese balón va buscando el segundo palo. Ha fallado, pero por muy poco. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. La desliza a través de la defensa. Balón directo a la banda. Y la juega al hueco.
Busca una fisura en la línea defensiva. Balón templado. Y el peligro se esfuma de momento. Sergio Busquets la pone en la zona de peligro y la juega la banda. Un corte providencial. El portero la manda lejos. Tenemos una señora ocasión. ¿Para dónde, Javi Varas? Messi la recupera. Arda Turán intenta superar la defensa por bajo. ¡Qué habilidad! Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. ¡Balón templado! Un Titi la manda lejos y no se complica. Y abre la banda. ¡Jesé! Dentro de Jesé. ¡Remata! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Una definición de crack! Jonathan Viera inaugura su cuenta goleadora. De centro con empate y vuelta a empezar. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Pasa hacia el costado. Consigue salir. A mí me ha parecido que es córner, pero no, saque de puerta al final. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Nuevo centro. Parece que sí, que hay contacto. Sergio Busquets. Arda Turán. Jordi Alba. Arda Turán. Neymar. Entró al balón, el árbitro deja seguir. Una entrada dura, limpia, la pone a la banda. Un Titi. Iniesta. Aleix Vidal. Balón raso al hueco. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El encuentro está igualado en el electrónico. 1-1. Y arranca la segunda mitad. ¡Jesé! Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Centro templado! ¡Patapum para arriba! ¡No! ¡No ve puerta! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Se intuye que van a por el partido, ¿eh? Ha sido una ocasión clarísima.
Eso es, saque lateral. La pone en largo. Un nuevo envío. La defensa hace su trabajo. Messi intenta colar ese balón. Sigue avanzando. Balón largo del portero. Balón largo a la banda. La juega. La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Messi comprobando en sus carnes lo que es un marcaje al hombre. Es una de esas cosas que se ven cada vez menos, ya que el juego de contacto está cada vez más penalizado, como es lógico, ¿eh? Pero es mejor poner la pierna que meter la pata. Jordi Alba. Sergio Busquets. Pase a la banda izquierda. Balón por alto entre líneas. La desliza a través de la defensa. ¡Un gran esfuerzo! La defensa consigue despejar. Aprovecha el hueco en la banda. La sacó la defensa. ¡Córner! En largo. Jordi Alba. Arda Turán. Gran juego de toque. Arda Turán. Lanza el pase. El Barcelona no parece tener prisa por hacer cambios. Iniesta. Messi. Pasa hacia el costado. Encuentra bien a Luis Suárez. Sí, está disculpándose por lo bajini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie, y menos a un compañero. Va a producirse una sustitución, o al menos eso parece desde aquí. Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. Sergio Busquets. Jordi Alba. Balón directo a la banda. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La defensa rechaza el balón. Umtiti decide jugar por la izquierda. Abre el juego a la banda. A ver quién aparece para recibirla. Neymar. Balón al carril. Y la juegan hacia atrás. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Pase genial! Y a eso se le llama un despeje. ¡Gran ocasión que no han materializado!
Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado. Está claro que esa ocasión la habría metido 9 de cada 10 veces. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Sergio Busquets la gana extendiendo el pie en el último instante. Messi. Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. ¡Balón templado! Avanza con decisión. Iniesta. Aleix Vidal. Messi. ¡Balón templado! La controla Messi. Eso es, saque lateral. ¡Viene! ¡Y la para! Vaya, que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡Buscó el remate con la cabeza! Sin duda, esto tiene pinta de ser definitivo. Javi Varas lo ha hecho muy bien en la primera tajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Pero madre mía, pero qué desastre, pero qué fallo del portero. Bah, no me lo creo todavía, ¿eh? Ahora eso sí, mérito del delantero. Hay que estar ahí, como decían. Aleix Vidal inaugura su cuenta goleadora. Conseguido ponerse en cabeza. ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? Neymar. Intenta superar la defensa por bajo. Ensaya el golpeo. ¡Qué genialidad de Messi! Esa ventaja de 2 goles le puede dar tranquilidad. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. Messi ya lleva 5 goles en su cuenta. El partido queda visto para sentencia. La pone en busca de un rematador. El árbitro pita el final del partido y la multitud lo celebra. Magnífico recital de fútbol. Su entrenador estará satisfecho. Los jugadores han hecho exactamente lo que les pedía. Gol tempranero siempre suele ser decisivo y les ha puesto el partido de cara. Desde ese momento han dominado al rival el marcador sin problemas. Y con esto concluimos el partido de hoy. Gracias, Julio, por acompañarnos.
just you.